Aunque no se registraron incidentes mayores, la presencia de más de 40 sujetos armados a bordo de camionetas en el municipio de Querétaro se originó que por medidas de seguridad el gobierno municipal suspendiera la ceremonia del grito de independencia. Lo que se suspendió fue el grito nada más en Querétaro. Hubo un reporte de gente que habían visto algunas camionetas con gente armada y que se habían apostado algunos frente a la casa de gobierno donde estaba la policía y que otros se habían distribuido en calles aledañas. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Manuel García Ruiz, dijo que esta situación fue totalmente ajena a los festejos patrios, pero fue atendida de forma inmediata para evitar que la población se viera afectada. Se puso en aplicación el plan de reacción y concurrieron fuerzas de tres municipios cercanos. Hicimos concurrir unos efectivos aproximadamente entre 80 y 85 elementos, pero cuando llegamos y que los otros se enteraron de que las fuerzas de policía iban llegando, se abandonaron el lugar sin ningún incidente. Fuera de esta situación y un enfrentamiento en Churincio entre elementos de la Sedena y un grupo delictivo que dejó el saldo de una persona muerta, las fiestas patrias en Michoacán dejaron un saldo blanco. Estamos reportando hasta el momento en la mesa de trabajo, saldo blanco en todo el estado, y creemos que esto se debió, vuelvo a repetir, al buen orden de la ciudadanía que atendió las indicaciones para participar en los eventos donde hubo concentración masiva de personas. Cabe destacar que hasta pasada la medianoche del 15 de septiembre, el secretario de Gobierno Rafael Melgoza Radillo aseguraba que el grito de independencia no se había suspendido en ningún municipio. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.